Els científics que destaquem abans de la xerrada següent eh, són els germans Reyes. Els germans Reyes segurament no els coneixereu perquè no tenen unes carreres científiques molt destacades, però sí que en el, en el seu ambient i dintre de, de nostre, de, del nostre estat tenen un paper molt important perquè són... Una família de, de gitanos que van visibilitzar fa uns anys el fet que els gitanos han tingut una dificultat, són una comunitat que ha tingut una dificultat per accedir històricament a la, a la formació i a la formació superior. I són una de les comunitats que es troben dintre del nostre país, del nostre estat, que tenen dificultats per accedir i per exercir, la ciència. No? Ells són una família de tres germans que els tres tenen estudis superiors, una cosa que és molt poc freqüent en, en, entre els gitanos i que van sortir fa uns anys a, a visibilitzar aquest aquest problema, no? el fet que han patit una discriminació històrica que encara continuen patint en mitjans de comunicació i que se suma a la dificultat d'accedir als estudis superiors. La siguiente uh, ponente es la Constantina Theofanopoulou. O sea, no sé si podéis ver. Uh, Constantina Theofanopoulou va a ser la, la siguiente ponente. Ella, como se pueden dar cuenta por el nombre, viene desde de Grecia, que no es poco, eh, y estudia, eh, hace la tesis en, eh, en cosas de neuro. Es una, es una palabra muy larga, que ahora no recuerdo. Eh, ¿Por qué? Porque quiere saber lo que hay detrás de cada uno de nuestros actos. Y viene desde Grecia hasta Barcelona a estudiar doc su doctorado, porque Barcelona tiene playa, que está muy bien, y porque en Barcelona se baila flamenco, pero no para verlo. Porque Constantina viene desde Grecia y es bailarina profesional de flamenco. O sea, ¿cómo se quedan? Yo me, me enseñ, no, nos ha enseñado antes su foto en Instagram y es una maravilla. O sea, yo la voy a seguir desde ya. Pero en cualquier caso, ella viene a hablarnos de ciencia, de evolución, de la evolución del cerebro y de si el ser humano es o no una especie autodomesticada. Así que, por favor, Constantina, un fuerte aplauso. Hola, me llamo Constantina Ceofanopoulou, como ha dicho muy bien Simón. Eh, sí soy neurocientífica, como no lo ha dicho. Y hoy os voy a explicar eh, qué es lo que he hecho más o menos en mi doctorado, lo cual es explicar la biología detrás de esta imagen, de este perro tan bonito, pero que tiene una carita casi humana, ¿no? Pues, pero antes de eso, quiero que penséis una cosa. ¿Os habéis dado cuenta? que varias veces en nuestro alrededor vemos algunas cosas que por alguna razón son muy similares. Mirad, por ejemplo, al erizo y al cactus. ¿Cómo es posible que dos organismos tan diferentes hayan escogido de la misma manera, las espinas, para repeler a sus enemigos? Pero quizás este ejemplo os parezca bastante abstracto. Bueno, mirad a los murciélagos a los insectos y a los pájaros, todos estos animales en algún punto de su evolución necesitaron volar, quizás para huir de sus enemigos. Y la naturaleza concibió la misma manera, las alas, unas alas muy similares en su anatomía, para hacerles capaces de volar. Eso en la biología se llama convergencia. O sea, cuando en la evolución de los organismos hay una característica que se ha evolucionado para satisfacer el mismo objetivo, como las alas para volar, decimos que tenemos una evolución convergente. Pues ahora que ya sabemos muy bien qué es lo que quiere decir convergencia, vamos a por nuestro tema. Pues hay varios científicos que han propuesto, escuchad, que la evolución de la anatomía de la cara humana, de nuestra cara, se ha evolucionado de una manera convergente con la anatomía de la cara del perro y como podéis ver aquí en la transición de los neandertales a los humanos modernos que somos nosotros los humanos de hoy en día hubo unos cambios en la anatomía craneofacial que son muy similares a los cambios que pasaron en, eh, al pasar del lobo al perro pues como podéis ver nuestras mandíbulas nuestras narices nuestras orejas nuestros cráneos todos se reducieron en tamaño de los neandertales a los humanos modernos tal como pasó exactamente en todas esas características del lobo al perro pues lo que se dice es que esto es un ejemplo muy bueno de convergencia a un nivel cráneo facial entre humanos y modernos pero quizás os estáis ya preguntando cómo es posible que tengas una foto de un neandertal si es una especie extinta, ¿no? Pues sí, son extintos, son una especie humana extinta, pero los arqueólogos han encontrado fósiles de neandertales en varias cuevas, incluso en España, de ahí que podamos imaginar más o menos cómo serían sus caras. Pero incluso si vamos más científicamente y bueno, miramos directamente a los cráneos, si comparamos los cráneos de los neandertales con los cráneos de los humanos, vemos que son mucho más similares, aparecen mucho más los cráneos de los neandertales con los de los lobos y los cráneos de los humanos modernos con los de los perros en todas estas características que dije antes. Pero, ¿quién era el primero que dijo... Todo esto, toda esta locura. Pues Darwin, ¿quién más no? Pues porque lo que dijo es que parece que cuando, justo cuando, las características de los animales domesticados se pusieron más pequeñas, era justo cuando se domesticaron. O sea, cuando se pusieron más tranquilos, más colaborativos y más amables con los humanos. Que quizás así de una manera similar. Era cuando los humanos nos dimos cuenta que tenemos que formar grupos para sobrevivir, que tenemos que colaborar entre, nos entre nosotros más para sobrevivir quizás, ¿no? Que tenemos que compartir comida, que lo hacemos también hoy en día, que nos demos comida es el mejor, ¿no? Y pues somos mejores amigos, sí, bueno, perfecto. Pues si dieron cuenta, nos dimos cuenta en algún punto de nuestra evolución que, bueno, si compartimos más comida, si somos más amables, pues la vamos a pasar mejor y vamos a sobrevivir, ¿no?, y pues era justo en aquel punto cuanto también nuestras caras y nuestra anatomía se pusieron todo más gráciles. Pues esta teoría es la teoría de la autodomesticación humana, porque nadie nos domesticó a nosotros, sino que nosotros nos dimos cuenta que pues tenemos que domesticarnos para sobrevivir. Así que nos domesticamos a nosotros mismos, ¿no? Pero estoy segura que la mitad, si no todos de vosotros, estáis pensando, bueno... Qué alegoría más bonita para explicar la evolución humana, ¿no? Pues es lo mismo que pensé yo. En verdad, no creí nada en esta teoría, pero bueno, no sé, algo me llamaba y por eso quise ver si de verdad tiene algo que ofrecernos. Y lo hice estudiando, estudiando el ADN de estas especies, porque en el ADN está, oculto, está oculta toda la información que nos hace quienes somos y en el ADN hay unas regiones muy interesantes hay unas regiones que son ojo que son responsables de los cambios más recientes en cada especie pues serían aquellas regiones que cambiaron del lobo al perro y de los neandertales a los humanos no, a los humanos modernos que somos nosotros pues lo que hice era que cogí estas regiones que son responsables de cambios eh, recientes, de los genomas del ADN del perro y del humano, las comparé y bueno, lo que nos dimos cuenta es que en gran medida son las mismas regiones. O sea, que por primera vez encontramos una convergencia también genética entre humanos y varios animales domesticados como son los perros. Pero quizás estáis ahora un poco confundidos si os estáis preguntando, bueno, ¿y cómo eso se puede conectar con todo lo que decías antes de las similitudes en la anatomía craneofacial y también en la conducta? Pues ahora os lo voy a explicar. Porque lo que hicimos después era mirar cuál es la función de estas regiones que encontramos que son similares en perros y humanos. Pues algunas de estas regiones son responsables de formar los huesos como los huesos de la cara, que como dije, son los huesos que se ven reducidos en perros y humanos modernos. Todo encaja, ¿no? Otras de estas regiones que encontramos son responsables de crear las conexiones cerebrales que nos hacen capaces de tener lo que llamamos inteligencia emocional o inteligencia social. Pues quizás... Se debe a cambios de estas regiones, que nosotros, los humanos modernos y los perros, somos unos animales tan dóciles, ¿no? Puede ser. Imaginar que algunas de esas regiones son tan importantes para nuestro perfil socioemocional, que si algo cambia en esas regiones, si algo pasa, un cambio, una mutación, puede ser que tengamos déficits sociales, como es el autismo, la esquizofrenia o el síndrome de Down. Bueno, antes de que os vayáis de aquí hoy, sin lluvia, espero, eh, quiero que os acordéis de un par de cosas. Primero que hay una cosa muy bonita en la evolución que se llama evolución convergente, que se llama convergencia, y que esta convergencia nos puede ayudar en entender mejor la evolución humana, por qué somos como somos, por qué somos así de sociales. Y que también nos puede ayudar a en entender no solo eso, sino también la evolución, la historia detrás del desarrollo de varios déficits sociales que tenemos los humanos hoy en día, como por ejemplo el autismo. Muchas gracias.